Buenos días, amigos litigantes. Andrés Jaramillo, de la firma de abogados Total Jurídica, les habla. Es un placer y un honor estar hoy con ustedes y voy a hacerles unas recomendaciones con respecto a 5 cosas que se tienen que hacer en un juicio. Uno, siempre de apertura hay que alegar, sea presentando una teoría del caso o sea haciendo unos alegatos de inducción. ¿Por qué? Porque dice el dicho que el que pega primero, pega 2 veces. Esa primera intervención marcará de manera definitiva la mente del juez, porque el juez está expectante. Dos, prepare al testigo, no el testimonio. Al juicio no se puede llegar a improvisar. Ubíquese en tiempo y espacio, en asocio con el testigo, para que el interrogatorio cruzado sea un éxito. 3. Nunca, jamás, lleve un interrogatorio escrito en un cuestionario, porque se delimitaría a él. Los interrogatorios han de ser fluidos, espontáneos. Por esa razón, en la medida en que el interrogado o testigo absuelva las respuestas, de ahí la velocidad de reacción que tenga el interrogador o el litigante para sacar su pregunta en relación y con ocasión a su caso o teoría del caso. 4. Siempre que le presente al juez un testigo, trate en la medida de lo posible se haga cronológicamente. Ejemplo, los que supieron alguna situación ex ante, otros que sean testigos concomitantes o actualizados. Y por último, deje los testigos posteriores. Y así en esa misma forma frente a cada testigo. Cada testigo desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Eso es lo que se llama una base factual cronológica en el tiempo. 5. Jamás en un contrainterrogatorio le pregunte a un testigo por qué o que le dé explicaciones, porque si en sede del contrainterrogatorio lo que se busca es impugnarle credibilidad al testigo y se le hace este tipo de preguntas, será la oportunidad que tiene para reivindicarse, acomodar la respuesta donde ya se había logrado quizás en su momento haber impugnado o desmentido o desacreditado a un testigo. Muchas gracias.